Oh, hey Muy buenas a todos, chicos y chicas, youtuberos y demás seres que están en las ciudades. ¿Cómo estáis? Sí, soy yo, Juan Velic, en colaboración con Producciones EDA, y os traigo lo que es un gameplay de Minecraft. Entonces, ¿qué os voy a traer aquí? Bueno, os voy a traer lo que son las nuevas construcciones que he estado realizando, lo que es eh, fuera de cámara. Y bueno, ya sabéis, ya estamos en Semana Santa. Algunos de vosotros os habréis ido, pues, eh, de vacaciones. Bueno, voy a cerrar un momento la ventana porque se oye un poco el tráfico. Ahí está, bien. Entonces, ahora me diréis: ¿y qué construcciones has hecho? Bueno, yo creo que, damas y caballeros, os voy a decir de que me voy a mudar de casa. Es decir, esta casa que teníamos aquí, pues voy a quitar este letrero. ¡Bum! Lo voy a quitar. Y entonces, esta casa está en venta. ¿Cuánto me dais? ¿Un lingote? ¿Un lingote de oro? Venga, uno de plata, uno de plata. No, el de plata está fuera. Uno de oro, uno de diamante. Me da un bloque de diamante, uno de esmeralda. Esmeralda, venga, va. ¿Quién da 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5? He oído 6, 6, 6, 6, 6, 6. No, 5 seguimos. Vosotros podéis poner el precio si queréis a, a la casa. Bueno, entonces, ¿qué construcciones he hecho? Bueno, ahí lo tenéis chicos y chicas. Esta es mi nueva casa. Un bonito color azul. Me encanta el color azul, la verdad. Entonces, vamos por aquí. Y os la voy a presentar También os voy a presentar otras construcciones Entonces, esta es mi casa Tiene terraza Bueno, si sí, ya al lado del ayuntamiento me diréis ¡Oh, enchufado! No Entonces, vamos a entrar Entonces, fijaos ¡Qué bonita alfombra con esos tonos! Es una casa moderna, podemos decir O sea, a mí... Pues hombre, a mí me gusta Aquí pondré lo que son algunos cuadros O pongo la tele, algún sofá, etcétera eh, Todavía me estoy mudando, por supuesto Aquí tenemos otra bonita habitación Y esto, eh, chicos y chicas, son las escaleras Fijaos Qué bonita manera de acceder a las escaleras. A la planta de arriba, que esto puede ser un, un dormitorio. Ahora el cuarto de baño, no sé dónde lo voy a hacer. Y aquí, chicos, pues puedo salir a la terraza. ¡Hola, señor alcalde! ¿Cómo está usted? Pero también tenemos terraza. Eh, aquí. A ver si lo puedo poner. Mira. Aquí, ¿veis? Entonces, voy a hacer una cosa. Y es en el minimapa. Voy a ver si puedo. Eh, minimapa opciones. O bueno, vamos a ver si puedo. Eh... No, vamos a ver. ¿Cómo era esto? Ah, waypoints. Vamos a ver. Eh, Waypoint overworld. ¿O dónde era? A ver. Um nada, ese menú. No sé si los tengo puestos en el mapa. Ah, no, no tengo puestos los puntos estos. Vale, bien, perfecto. Entonces voy a crear unos nuevos y ya está. Creí que tenía los puntos, pero desde que hice una actualización al juego, pues no, porque quise cambiar algunos mods y tal, etcétera, y me lo hizo mi amigo Bélico 4, un saludo. Pues entonces pues no tengo los mmm, puntos estos de referencia para saber dónde están las cosas. Entonces, aquí tenemos otra terraza. Fijaos qué bonito paisaje. Qué bonito. Qué lago. Qué qué qué, qué casa, qué qué cerdos voladores. ¿Qué, ¿Qué otro cerdo volador, volador por allí? Y otro más, venga, si por cerdos voladores será. Y aquí tenemos el famoso ayuntamiento. Pero bueno, entonces yo creo que definitivamente voy a poner un marcador. Yo creo que era con la cola C. Sí, lo vamos a poner color azul. Entonces voy a ver si lo puedo mmm, poner así. Ah, lo vamos a llamar Casa de Juanjo Ayaf Pues ala. Aquí está el puntito. Entonces, aquí, chicos, ya tengo mi casa. Fijaos, hace juego, hasta con las paredes. ¡Qué bonito, Dios mío! Entonces, esta es una de las construcciones que he realizado pues fuera de cámara. Ahora os voy a enseñar lo que he hecho también eh, fuera de cámara. Entonces, a ver, vamos a aprovechar un poco por aquí. Salimos de mi casa. Ahora eso sí, tengo que poner los muebles. Tengo que poner pues un montón de cosas. Vale, voy a cerrar la puerta. Ya está. Entonces, vamos a volar un poquito porque así esto se hace más rápido. Entonces, aquí como podéis ver... Eh, bueno, ahí estoy quitando la montaña manualmente. Ahora me diréis, ¿utiliza algún mod este del War Edit o alguna cosa? El problema es que si me meto algún mod, pues puede generar algún lag o puede generar algún problemilla. Entonces, por eso mmm, voy poco a poco, voy con cautela con los mods porque hay ciertos mods que sí me valen, otros que me hacen un lagazo de la hostia. Y entonces pasa lo que pasa. Bueno. Vamos aquí a este punto donde tenemos lo que es la comisaría del restaurante. Todo sigue igual, muy bien, ahí está cargando. Entonces, aquí ha empleado un poco la carretera, o sea, fijaos el túnel. Lo he hecho de dos, o sea, es de dos carriles, uno para allá y otro en, en otro sentido. Aquí tiene un pequeño cristal, ¿veis? Entonces yo estoy siguiendo la, la carretera, la voy a hacer por aquí, que rodee a todo el estadio, que todos conocéis. Entonces, esto pues va a tardar lo suyo. <coughs> bueno, antes de nada, voy a echar un trago de agua con vuestro permiso, chicos. Ay, perfecto, bueno. Uy. Eh, continuemos entonces. ¿Qué más he hecho? Bueno, pues otra construcción que he estado realizando es... Me he encontrado un lago y he querido hacer, pues, además de este parking tan bonito que tenemos, pues un bonito puente que se parece mucho al puente de San Francisco. O oh, mirar, tenemos aquí calamares. oh, mirar, un calamar, un calamar. Entonces, fijaos qué bonito puente. Eh, es un puente, pues eso, pues... Mmm, básico, o sea, tampoco hay que complicarse la vida para hacer lo que es un... Un puente, entonces he puesto unas antochas arriba por si acaso eh, voláis y veis un puente de estos, pues no os estrelléis con los mods. Entonces, luego, aquí he querido continuar y entonces, a partir de aquí, yo creo que voy a seguir construyendo por esta zona, esta zona tan impresionante, o sea, aquí puedo hacer construcciones, aquí tengo una selva y esta especie de totem que tengo aquí es porque quiero hacer lo siguiente, una carretera o voy a hacer un cruce por el cual, si yo continúo por aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Efectivo Wonder, sí chicos y chicas, el ayuntamiento, o sea, por aquí va a pasar una carretera, aquí haré un paso para petones, a lo mejor aquí algún túnel, etcétera, O ya sabéis, que voy todo poquito a poco. Luego, eh, en la estación de, de metro, que es la parada la que tenemos, donde está la... la ¿cómo se llama? La, la, la entrada de metro cerca del estadio, he hecho una pequeña cosilla y es que he puesto un reloj. Que eh, cuando bajéis y que os voy a pasar el mapa, por supuesto, pues lo podáis ver lo que es el mapa. Entonces, ¿qué otra construcción he hecho, he hecho hasta ahora? Bueno, ya todos conocéis este edificio de 13 plantas. Pues ahora os voy a enseñar el siguiente. Preparado, chicos. No pestañéis. Tampoco cerréis los ojos. Oh, mira, una vaca que ríe. Ahí lo tenéis, chicos y chicas. Un edificio de... ¿Cuántas plantas tenía esto? A ver, deja que me acuerde. Tenía eh, 14 plantas. O sea, estos son 14 pisos. 1 en 1, bueno, fijaos, todavía sigue creciendo por ahí arriba. Entonces, bueno, rascacielos de 14 plantas. Esto voy a quitar el letrero. Entonces ya está terminado, fijaos, tiene una pequeña terraza, muy bonita. Todos los pisos lo tienen igual, entonces vamos a subir: primero, segundo, o sea, sería planta baja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once, doce, trece y la catorce. Aquí tenemos la planta decimocuarta, fijaos qué, qué bonitas vistas, ¿no? Vamos a entrar para que lo veáis un poco. Aquí tenemos lo que es la azotea. Esto lo he terminado, así. Ah, ¿Veis? Aquí tenemos lo que es la azotea, por si alguien se quiere suicidar, que yo ahí no, no voy a entrar en detalle. Entonces, vamos a entrar. Entonces, todas las plantas van a ser iguales. Aquí tenemos una luz. Aquí tenemos otra. Bueno, aquí está, planta catorceava. Vamos a entrar abro las puertas y fijaos qué pedazo sitio tenéis aquí para crearos vuestra casa, vuestra ubicación de aquí el cuarto de baño, aquí el no sé qué, aquí el no sé cuántos o una central de oficinas que también os puede valer. Luego, la terraza se accede por aquí y aquí tenéis pues un, unas bonitas vistas que bueno, yo con la tarjeta gráfica que tengo la pobrecilla no puede dar más de sí. Entonces es lo que tiene. Bueno, eh, aquí, aquí podéis poner una puerta o si queréis esto cerrarlo, pues no tenéis ningún problema. Y aquí pues tenéis vistas. Entonces, si comparamos con el edificio que hice anteriormente, en el anterior vídeo en el que os enseñé pues todo esto, este tiene una planta más que el edificio que tenemos ahí delante que era el circular. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después de esto? Bueno, pues después de esto tengo eh, las siguientes ideas, que os voy a contar. ¿Veis? Aquí tenemos el estadio. O sea, el estadio llegaría hacia la planta. A ver, baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima o la octava planta es la altura máxima. Bueno, octava o novena planta. Eh, lo, que, lo que es de altura, lo que es este estadio. Y eso que el estadio ya era grande de por sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo pensado hacer lo que es un pequeño parque. Sí, aquí voy a hacer un pequeño parque. Creo que esto lo voy a modificar y lo voy a hacer todo recto, lo tengo que nivelar, que si con la tierra, que si no sé qué, no sé cuántos. Entonces, una comparación, este tiene 14 plantas y este tiene 13, o sea, tiene una planta más, o sea que por edificio más alto en mi mundo, este es el más alto. Ahora, a lo mejor me encuentro otros edificios porque veo tutoriales de la gente cómo lo hace o a lo mejor yo me inspiro en algún edificio y lo puedo hacer, etcétera, y entonces pues pasa lo que pasa. Ahora, ¿Cuáles son los siguientes proyectos? Bueno, el siguiente proyecto, os lo voy a intentar comentar por aquí, es voy a hacer un camino para allá. ¿De acuerdo? Entonces, si me encuentro con que es zona nevada, bueno, aquí lo podéis estar viendo muy bien eh, en el minimapa. Entonces, yo aquí haré otro camino, como ese de piedra, entonces seguiré construyendo, a lo mejor hago pues pequeños lagos o alguna otra circunstancia. Entonces, uy, que me he quedado pillado. Entonces, ah, bueno, mira, perfecto. Entonces, aquí va a haber otro rascacielos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, ¿de qué va a ser el rascacielos? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Ahora, a lo mejor hago otro caminito para allá, pero claro, el problema es que eh, aquí puede haber lo que es nieve, creo yo, no sé si me acuerdo. ¿Veis? Aquí hay un problema, y es que aquí hay nieve. Entonces, no puedo hacer aquí ninguna carretera, no puedo hacer aquí ningún... Eh, no puedo hacer aquí, pues muchas cosas, Ostia, que voy para el agua. Entonces, aquí, pues todo esto va a ir a su debido tiempo, por supuesto, esto requiere, pues, muchísima. Eh, muchísimo trabajo, concentración, pues hombre, pues de dedicarle su tiempo, claro, por supuesto. Eh, y todo. Bueno, fijaos aquí como cae la nieve, que ya esto está cubierto de nieve, y no me había. no me había enterado de que aquí había zona de nevada. Bueno, aquí veis la carretera, voy a seguir la carretera, o a lo mejor la hago hacia la ciudad derecha, porque aquí, en zona de nieve, no voy a construir nada. Nada voy a construir, voy a dejar esto como tope máximo del de límite de la ciudad. Va a ser hasta aquí el tope. Entonces, a lo mejor eh, una cosa que voy a hacer que lo tengo en mente, que es posible, que es aprovecharé la zona que está por el otro lado del puente. Es decir, si, eh, si os, eh, como eh, yo creo que la habéis visto, bueno, eh, como he mencionado, este es el puente que comunica pues con el otro lado. Aquí hay un montón de agua. Entonces, eh, ¡oh! un cerdo en medio de la carretera, ese va a morir. Entonces, aquí a lo mejor lo que hago es pues otra carretera para allá y aquí me pongo a construir pues casas o, o lo que vosotros me pidáis, yo que sé, eh, a lo mejor me falta pues algunos edificios, veas el caso de yo que sé, una eh, bomberos, un hospital. A lo mejor construye un hotel para que esté cerca de la estación. De, de, de la estación de tren, no la de metro. Y por cierto, voy a aprovechar para enseñaros la última actualización. Que es una, una chorrada que hice un pequeño reloj, o como un panel informativo. No sé si estos los tenéis en, en vuestras líneas de metro, que en las líneas de metro siempre hay un panel que dice: Este tren se va a retrasar. Y hay un pequeño panel, y siempre hay un reloj en todo lo que son las paradas de metro. Entonces, vamos aquí, también quiero hacer fuentes, pero eso también va a costar lo suyo. Entonces, aquí, metro en construcción, todavía sigue en construcción, todos conocéis el metro, por supuesto. Aquí, si accedemos, pues ya sabéis, meto el billete y ahí está, ¿veis? He creado lo que es este pequeño como panel informativo, y aquí tenemos un pequeño reloj, aunque creo que voy a poner un bloque más, por si acaso, y a lo mejor me llevo el reloj pues un poquito para allá. Y aquí tendríamos, pues un poco la estación, ¿veis? Todo sigue igual, todo está eh, perfecto, no se ha modificado nada porque todavía no tengo así algo en en mente, en qué hacer o qué ampliar, o cualquier otra circunstancia, pues entonces, pasa lo que pasa. Y bueno, os voy, eh, voy a dejar aquí lo que es este episodio en el que os he mostrado las, las nuevas construcciones que he estado realizando. Uy, a ver, salimos, ahora, gracias. Bien. Entonces, estas son las construcciones que llevo hasta ahora. ¿Podéis recomendarme alguna construcción? Por supuesto, yo que sé, me decís, haz un parque, puedo ver algunos tutoriales de cómo hacer un parque, una fuente, o comisaría de bomberos, o más casas, o más rascacielos, porque esto yo creo que se va a convertir en una zona pues un poco eh, financiera. O oh, fijaos cómo mola las iluminaciones, ya. es que es increíble, yo creo que me gusta que la ciudad esté eh, iluminada. Bueno, ya la piscina ni os cuento, por supuesto, entonces fijaos las casas... Mmm, todo. Bueno, pues lo que, lo que digo, como resumen, esta casa está en venta. Podéis quedarosla vosotros. Ahora eso sí, os regalo todos los materiales que están ahí dentro. A lo mejor os encontráis algún lingote de, de hierro, os encontraréis pues no sé eh, lingotes de hierro, eh, a lo mejor comida, hierbas, alguna pala o algún pico. No lo sé. Hace tiempo que no miro los baúles. Y bueno, y poco más. Y entonces, esta va a ser ya mi nueva casa, o sea, yo aquí me voy a instalar en mi nueva casita azul, que es muy bonita, me encanta el color azul. Y nada, amigos, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí y entonces... Eh, espero que os haya gustado bueno fijaos delante de mi casa qué bonito que era qué bonito ahí está perfecto y nada amigos pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo ya sabéis comentar suscribiros darle a me gusta favoritos recomendarme también edificios que queréis ver en, en esta ciudad que os lo voy a dejar en línea de descripción eso sí tardará lo suyo lo que es el link de, de este mapa está válido para la 152 en adelante de acuerdo y nada lo que digo siempre comentar suscribiros darle a me gusta favoritos y nos veremos en el próximo gameplay chicos adiós zas ¡Zas! me mola mi casa nueva.